Ay, tratame ahí. profesor, buenos días. Aquí estoy. Les cuento, pues estoy de cumpleaños, milagritos. ¿Sabían que estoy de cumpleaños, milagritos? Habíamos copiado un cuadrito. Vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Más ejemplos. A ver quién lo hace esa. Voy a preguntar ya. 2 minutos.
A ver, Tania, ¿qué salió? ¿En qué fórmula sale? No estoy haciendo, profesor. No veo muy bien las letras. Camila. Me sale H4N2O5. A ver, vamos a esperar al resto, ¿qué dice? Bruno. Me sale igual, profesor. H4N2O. Matías. Lo estoy haciendo, profesor. Milagritos, la dos. Todavía estoy en eso.
Luciana, la 1. Les di un cuadrito, ¿no? Con ese cuadrito se hace. Thank you.
A ver, tiempo suficiente. A ver, Bruno. Dos. Es H3, P1 y O4. La ubicación de... ¿Qué nos dice Christopher? ¿Qué número? Va, allá, el mismo. ¿Estará bien o estará mal? Matías. ¿El mismo? Sí, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Ya. Tania. Está bien. Bien. Ya. A ver, el ácido pirosulfúrico. Milagritos, la 3. H2, S2 o 7. A ver, ¿qué nos dice Brigitte? ¿Estará bien o estará mal? Valentín, también. ¿Estará bien o estará mal? Está bien. Está bien, profesor. Ya. Ahora el ácido metasulfúrico. Luciana, Quispe.
la Boca Negra, la que es abogada, ha publicado en su estado de WhatsApp 6, o sea, hay 6 nuevas cepas del coronavirus y cada cepa tiene su síntoma. Y me asombró porque lo leí, digo, leía cada cepa tenía varios síntomas, pero varios eran comunes. ¿Sabes cuáles eran comunes? Opresión en el pecho, ¿cómo le muestro esto? Era como cuestiones también psicológicas, pero que ellos no lo ven así, pues, ¿no? Y yo le digo, no estoy de la abogada. Sí, digo, para mí que esto de acá es, esto es toda una manipulación, digo, ya le dije, me parece algo que viene manipulando el OMS, digo, para mí es una gente, digo, me dice, le ha contestado, me dice, sí, me dice, tiene razón, esto me la manda mi hermana, me dice, pero tiene razón, creo, me dice, porque ya muchas cosas, ya. Ah, mire, el nuevo síntoma del coronavirus, de una receta, confusión. Claro, porque claro, lógicamente una persona que te va a matar con COVID. Entonces le digo, eso de la confusión es producto del miedo que meten, le digo. Claro. Le digo, y eso ya es. Trastorno. Le digo, eso ya es una soncera, le digo ya. Existe el virus, existe, pero no como están poniendo, le digo ya. Anoche subió del virus. Y me dice, tiene razón, me dice, ya lo voy a sacar mejor. Es muy delgado para percepciones. Es muy delgada. Depende que hasta los medios no tienen confundido. Igualito la educación. Tengo un montón de productores, la mayoría están confundidos. Creen que bueno los que mandan de mi educación. Y la apreciación de experiencia y el querer hacer bien las cosas nos dice que lo siento. Por lo tanto, también fue por COVID. Y esos alumnos también quieren oxígeno. Esos alumnos. Ella se dio cuenta que yo no he revisado las clases que hemos hecho con él. Ah, claro. Se fue la chica embajada, se está. Por lo menos le dio las elecciones. Está bien, que no es de. Tercer grado. ¿Cuánto hora ya es? Hace clase de cuarto grado. A ver. Luciana. Bueno, voy a ir a la pizarra para irme a cocinar. Muy bien, Luciana. Aquí hay unas observaciones que debemos anotar, mírenme. Bueno, acá. Este ácido. Bueno, primero este. El ácido sulfúrico. Digamos que. ¿Cómo se obtiene el ácido metasulfúrico? Al anhídrido sulfúrico, le añades un agua. Esa es la regla para formar los ácidos meta. Pero si ustedes se acuerdan muy bien. A ver, el anhídrido sulfúrico más un agua, H2, no. Anhídrido sulfúrico es SO3, más un agua. ¿Qué nos sale? H2SO4. Pero si ustedes se acuerdan muy bien, todo anhídrido
de estado de oxidación par, todo anhídrido cuyo estado de oxidación es par, por ejemplo, acá, hablemos del azufre. Hablemos del azufre. Su estado de oxidación en este caso es más 6. Si quiero formar, no el ácido meta, sino el ácido sulfúrico nada más, pero con el azufre más 6. Formemos el ácido normal, el ácido simple. El ácido simple con el azufre más 6. ¿Cómo se forma? Se pone HSO. ¿Qué esta asociación tiene acá? Más 6. ¿Y acá? ¿Y acá qué se pone? En el caso de que el estado de oxidación es par, ¿se acuerdan que aquí era 2? ¿Y qué decíamos? 6 más 2, 8 entre 2, 4. Pero esta formulita, si ustedes se acuerdan, yo les demostré. ¿Y de dónde salía esta formulita? Salía de añadir al anhídrido sulfúrico un agua. En realidad esta fórmula sale de añadir al anhídrido sulfúrico un agua. O sea, que todos los ácidos meta provienen, o sea, todos los ácidos meta, ustedes le pueden suprimir el prefijo meta y se forma este nombre. Todos los meta, ustedes lo pueden nombrar con el prefijo meta o sin el prefijo meta. En otras palabras, el ácido metasulfúrico es lo mismo que decir el ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se formó el ácido ortofosfórico? Al anhídrido fosfórico, que es P2O5, ¿qué le añadieron? 3 aguas, porque esa es la fórmula para hallar el ácido orto, ¿no? Sería H6P2O8. ¿Y qué sale? H3PO4. Pero hay una forma, ya. Este es el proceso para la obtención del ácido ortofosfórico. Pero me acuerdo que hay una fórmula para obtener el ácido fosfórico. Ojo, fosfórico. ¿Cuál era? Cuando el estado de oxidación... Ah, era un caso especial, ¿no? Para el boro, para el... Para el fósforo, para el arsénico, para el antimonio, para el boro, sus ácidos simples significa sin ninguna terminación de meta, pir, orto, nada de eso. Sus ácidos normales, simples, ¿cómo se obtienen los ácidos simples de él? Bien sencillo, se pone H, hidrógeno, oxígeno y el símbolo del no metal. ¿Y qué se hace? Se pone el estado de oxidación, ¿cuál es del? Si dice ICO, sería más 5. Y en el caso de estos cuatro elementos, aquí era 3. 5 más 3, 8, entre 2, 4. Y no salió el ácido fosfórico. Así se nombra este compuesto, ácido fosfórico. Pero, profesor, ¿no era el ácido ortofosfórico? Aquí viene. Profesor, ya, yo le entiendo que este se llama ácido ortofosfórico, pero este de acá es el ácido simple. Pero el ácido simple no era el que se obtenía con un agua. Claro, los ácidos simples se obtienen con un agua.
Pero para el boro, para el fósforo, para el arsénico y para el antimonio, sus ácidos simples se obtienen con tres aguas. No existe ácidos simples del fósforo, ¿sí? No existen ácidos simples del fósforo que se obtengan con un agua. El mínimo, el ácido simple, el ácido más simple del fósforo siempre se obtendrá con tres aguas de acuerdo a la primera tabla que les enseñé. Había una tablita, fue la primera tabla para los ácidos oxácidos que les di. No estoy hablando de la tabla de estos ácidos, ¿ah? Sino de la tabla de los ácidos oxácidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tania, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Josías. Todo bien. Ahora, vamos a ver acá, vamos a anotar el prefijo meta implica una combinación simple. De anhídrido y agua. Por lo tanto, es un ácido oxácido simple y generalmente se omite este prefijo. Otro, los ácidos polihidratados tipo piro también se nombran como un poliácido utilizando el prefijo di porque poseen dos átomos de no metal. Los poliácidos son justamente lo que vamos a ver
después de esto. ¿Ya? Poliácidos, así como hay polihidratados, el siguiente son los poliácidos. Y bueno, no es difícil entenderlo. Esto de acá, esto que acabo de apuntar aquí, este es asterisco 1 y este es asterisco 2. El asterisco 2 lo van a entender después cuando hagamos el... Aunque podemos hacerlo. Este lo voy a explicar después, ¿ya? Otra nota. Vayan copiando. Thank you.
Profesor, ¿cuál es el elemento que está ahí después del antimonio? Silicio. Ya, gracias. Si dando, se mete el aire, que es el pueblo como siempre, perfecto.
profesor, su audio está apagado. A ver, miren, lo que le voy a explicar esta parte dice, el prefijo orto indica la intervención de tres átomos de hidrógeno. Se refiere a esto, que acá hay tres. Si el no metal posee estado de oxidación impar, el fósforo aquí su estado de oxidación es impar, más tres. Por eso que dice que indica la intervención de tres átomos de hidrógeno. Y es cierto, de tres hay acá. Dice, los ácidos óxidos más importantes del bromo, del fósforo, del arsénico, el antimonio y el silicio son de este tipo, dice. Dice, y generalmente se omite el prefijo orto en su nomenclatura. O sea, que de acuerdo a la tablita, la última tablita que les di, este ácido debería llamarse, no, se llama ácido ortofosforoso. Pero de acuerdo a la otra tabla anterior, también, de acuerdo a las fórmulas que les di, había una fórmula así. Acá decía X y acá decía 3. Y decíamos que acá iba a ser X más 3 entre 2. ¿Para el caso de quién? Del bromo, del fósforo, del arsénico y el antimonio. Eso lo tienen apuntado. Y si ustedes reemplazan aquí 3 más 3, 6. Este 3, ¿de dónde es? De acá. Pues 3 más 3, 3 más 3, 6, entre 2, 3. ¿Y cómo se llamaba según estas formulitas? Simplemente se llamaba el ácido fosforoso. ¿Por qué es fosforoso? Porque su estado de oxidación es menor. Recuerden que el fósforo tiene más, tiene como estado de oxidación más 3 y más 5. Con más 3 se usa oso y con más 5 se usa ico. Por lo tanto, este se llama el ácido fosforoso. Pero profesora, ¿qué tiene otro nombre? Ácido ortofosforoso. Es que para estos elementos, boro, fósforo, arsénico, antimonio y silicio, los nombres de los ácidos simples le puedes añadir el prefijo orto y si quieres lo omites. Normalmente los omitimos y simplemente lo nombramos así como está aquí de color amarillo.
¿A alguien le queda alguna duda? Profesor. Ajá. ¿Sí? Ahí dice 4 átomos de hidrógeno si posee esta densificación par, ¿no sería solo 2? A ver. El silicio, había una tablita que le dije, ¿no? Les puse al comienzo de los ácidos oxáxidos y ahí nos encuentra el silicio. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden o no? ¿Lo están viendo la tablita o no? Milagritos. ¿Escuchan, Milagritos? ¿Qué pasó con el audio? No. ¿Algo no entiendes? ¿Por qué más 4? A ver, vamos a formar el... Sí, profesor, ¿me escucha o no sé, está mal internet, creo? A ver, vamos a formar el ácido del silicio. A ver, según... Bueno, para el orto necesitamos 3 aguas. Si es que es impar, pero el silicio, su estado de oxidación es igual que carbono. +2 y +4. ¿Ya? Vamos a formar... Por ejemplo, el compuesto que su estado de oxidación sea +4. A ver. Sería silicio acá, oxígeno acá, -2, acá +4. Intercambiamos, simplificamos y nos queda 2. Silicio o 2. Más. Si quiero formar el ácido orto silícico, sería... Con el estado de oxidación +4 o con el +2, tengo que agregarle ¿cuánto? ¿Cuántas aguas? Según el formulario. Ojo que el silicio es par. ¿Cuántas aguas, Milagritos? Milagritos, ¿cuántas aguas debo agregarle? Tania. 2. ¿Debo agregarle cuánto? 2. 2. Y miren lo que va a pasar. H4, silicio, oxígeno, ¿cuánto? 4. ¿Y cómo se va a llamar esto?
se va a llamar ácido ortosilícico. Pero acá viene lo que de repente el desacuerdo. También le llaman simplemente ácido silícico. O sea, le podemos quitar el prefijo orto. Eso es lo que quiere decir el apunte que les he escrito. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, profesor, pero en la tabla anterior, ¿dónde está el silicio? Justamente el silicio no está ahí. Por eso que es como una excepción, ¿ya? Por eso, si todos los ácidos orto del silicio, escuchen, todos los ácidos orto del silicio, es una convención, es un acuerdo ya. El ácido simple del silicio no está dentro de la tablita. Entonces, ¿cómo lo formo? Si tú quieres el ácido simple del silicio, forma el ácido orto, y al formar el ácido orto, ese es el ácido simple. Cuando yo me refiero al ácido simple, me refiero a que su nombre va a ser sin el prefijo orto. El ácido simple del silicio coincide con el ácido orto. Son iguales. O sea, si yo quiero formar el ácido simple, formo el ácido orto y le quito el orto y ya está. Ese es el ácido simple. ¿Ya? No está en la tabla eso. En la tablita anterior. ¿Se entendió o no se entendió? Listo. Ahora sí, vamos a entrar a ver los poliácidos. Veamos los poliácidos. Vamos a escribir una definición. Se caracterizan porque sus moléculas poseen dos o más átomos de del no metal. Por lo cual se usan en la nomenclatura clásica los prefijos
D, 3, tetra, etcétera. Delante del no metal. Cuando el ácido posee dos, tres, cuatro átomos no metálicos respectivamente. Miren, por ejemplo, acá tenemos el, este es el anhidrido. Este es el anhidrido, a ver. Cloroso. Recuerden que, bueno, por regla general, todo ácido oxácido se forma de anhidrido más agua, ¿no? Por eso acá dice anhidrido más agua. Pero acá están hablando de que para formar los poliácidos se tienen que formar a partir de la unión de un agua, de una molécula de agua con N moléculas de anhidrido, donde N puede ser mayor o igual que 2. Por ejemplo, aquí yo tengo el anhidrido cloroso. Si 1, 2 anhidridos clorosos más una molécula de agua, se forma un poliácido. ¿Cuál sería? H2, Cl, ¿Cl cuánto? 4, o 2 por 3, 6 más 1, 7.
la característica ineludible de un ácido, de un poliácido, es que el número de átomos, ojo, el número de átomos del no metal siempre será 2 o más, ¿ya? Será mayor o igual que 2. Eso no se olvide. Y cuando lo nombramos, simplemente lo nombramos así. Ácido tetraclórico. Claro, porque les voy a volver a poner la tablita. Fíjense algo, si el estado de oxidación del elemento es X, acá sale X más 1 entre 2. Si el estado de oxidación es X, acá será X más 2 entre 2. Y si acá el estado de oxidación es X, el subíndice del oxígeno será X más 3 entre 2. Miren, fíjense que en todos los casos, el estado de oxidación del no metal es 1. Así que no puede preocuparnos, nosotros no podemos preocuparnos porque alguien puede preguntar, si decirme, pero profesor, tantas cosas hay, tantas clases de ácidos que ya me confunde, porque si a mí me pusieran esta fórmula y me piden el nombre, yo no sabría si pertenece a los ácidos normales, simples, o pertenece a los ácidos polihidratados, no sé, me confundiría. Pero fíjense ustedes que en esta tablita de los ácidos simples, el no metal tiene como subíndice la unidad. Y acá el no metal tiene como subíndice 4. Ahora, en la siguiente tabla donde están los ácidos meta, ya saben que en los metas no va a pasar nada, porque es los meta en realidad son los ácidos simples. En los piro viene el problema. Ahí viene. ¿Por qué? Porque en los piro, cuando el estado de oxidación es par, ¿ahí qué se usa? Dos anhídridos más un agua. Es el único caso. Ahí viene la confusión. Aunque no debe ser confusión. Porque en los ácidos piro, cuando el estado de oxidación del no metal es par, dice la regla que se obtiene sumando un agua, dos anhídridos. Profesor, ¿y no sería un poliácido el que vamos a obtener? Por supuesto que es un poliácido. Nada más, esa es la única, digamos, intersección entre los poliácidos y los ácidos piro, es lo único. Y profesor, ¿cómo lo nombro? Lo puedes nombrar como un poliácido o como un ácido polihidratado. ¿Cómo lo nombran entonces? Ácido tetraclórico. Porque viene del ácido. Ah, no, no, este no es, ¿no? Tetraclórico no es. A ver, el cloro tiene 1. Va, no puedo rayar.
1, 3, 5, 7. Este es hipo, este es oso, ico, hiper. Aquí sería, se llamaría el ácido tetracloroso. ¿De dónde viene? Del anhídrido cloroso. O sea que se sigue conservando el nombre del anhídrido prácticamente. Si se llama ácido anhídrido cloroso, su ácido su poliácido se llama simplemente de acuerdo al número de cloros. Tetra, porque tiene cuatro cloros, y se sigue nombrando cloroso. Tetracloroso. A ver, ¿entendieron o no entendieron? Vamos a formar el ácido. ¿El poliácido de quién? A ver, este se llama el anhídrido clórico. Sería H2, Cl2. Ah, no, 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 son dos, ¿no? Pero eso sí yo quiero ponerle dos, porque le puedo poner cuatro, cinco, seis. Si yo le pongo dos, ¿qué se forma? A ver, H2, no, H4, Cl, no, H2 es Cl4, 11. Y se llamaría... A ver, un voluntario. A ver, Brian Valentín, ¿cómo se llama este compuesto? Ácido tetraclórico. Muy bien. Uy, atendente. Ácido tetraclórico. Cloro. ¿Y qué pasa si le pongo 3 acá? La fórmula sería H2 Cl6 o 3 por 5, 15 más 1, 16. Tania, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Anhídrido qué? ¿Clórico? Clórico, pues está arriba. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se llama este compuesto? Ácido, ¿no se simplifica? A ver, simplifiquemos. Sería... H1, Cl3, 8. ¿Cómo se llamaría? Ácido hexaclórico. ¿Cómo? Ácido hexaclórico. No, no, no. Ah, no, no, no. Triclórico.
¿Está claro, no? Profesor, o sea, ¿puedo poner cualquier número antes del anhídrido? Sí, 100, 80, lo que tú guste. Pero vamos a formar, por ejemplo, este. Miren. Este se llama el anhídrido sulfúrico. Le agregamos un agua, pero aquí ponemos, por ejemplo, 2... A ver, este de oxidación par, ¿no? ¿Sí? Esta oxidación par, como es par, ahora vamos a ver. H2, S2, O7. ¿Cómo se llamaría, Milagritos? Ácido sulfúrico. Muy bien. Pero también podría llamarse ácido, a ver, ácido qué? Piro. Piro sulfúrico. Ahí está, acá viene la explicación. ¿Por qué, profesor? Porque fíjense que cuando añadimos a dos anhídridos un agua, pero no es dos anhídridos cualquiera. Es dos anhídridos de un no metal cuyo estado de oxidación es par. Ahí tienes dos nombres. En cambio acá hemos añadido a dos anhídridos un agua, pero este no es un piro, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo, Milagritos? Este no es un piro. Sí, sí entiendo. Esto no lo pierdan de vista ustedes. El estado de oxidación tiene que ser par para que esto se pueda llamar piro. Por ejemplo, el de acá es 2,1 y acá también 2,1, pero el de acá no es piro, porque el estado de oxidación del no metal es impar, así que esto no cuenta como piro. O sea que cuando es piro tiene dos nombres. Cuando es un piro lo puedes nombrar como un poliácido o como un polihidratado de la especie piro. ¿Ya? Ahora sí vayan copiando. Bueno, ya se terminó la clase. Profesor, tengo una pregunta. Ah, Milagrito primero. Ya. Dice que usted ha puesto que en el prefijo orto indica la intervención de 3 átomos de hidrógeno si el no metal es estado de oxidación impar y 4 átomos de hidrógeno par. ¿No sería solo 2 átomos de hidrógeno? No, porque ya le hemos puesto ahí el ejemplo. Acá está. O sea, se refiere no a las aguas, sino al producto final ya. Date cuenta que son 4. Claro, sí, sí. ¿Ya? No es por esto. Es por esto, al final ya. Ya, profesor, gracias. Sí, me había confundido. Ya. Matías. No, yo ya lo había resuelto el mío. Es que pensaba que el azufre tenía 4 y lo había copiado 2 veces el estado de oxidación más 6. Ay, ya está claro todo entonces. Ahí les voy a mandar la foto para que lo copien en su casa ahí después que comen. Estarán de hambre, me imagino. ¿Tienen clase con la profesora Juana? A las 3:30. Sí, estoy viendo. Muy bien, Milagritos. ¿Te has comido toda la torta? ¿Ah? Sí, ah. Así parece. El profesor Luis te mandó saludos, ¿eh? Sí, sí me saludó. Pensó que había sido el sábado, pero no. Sí, sí me envió su saludo.
¿Se ha carcajeado con tu estado de voz que has puesto? Ha sido mi tía. No, el de las cosas de las vecinas. Ah, sí, era humor. Dice, ¿cuándo? No, milagritos tenía que ser, dice, con sus humores. Dice, más parece que sus vecinas la han injuriado en algún momento de su vida, me dice. Ah, es que a veces pues las personas hablan y bueno. Ah, claro. Por aquí me acuerdo. Por acá a veces pues venían por aquí. Tú ya sabes de quiénes venían por aquí a indisponerte cuando recién entraste. Cuídemela. Así, ¿cómo olvidar? Y seguro que los que hablaban ya están con sus hijos, con sus hijitos. Ah, por eso, pues quién sabe. Todo puede pasar, ¿eh? Muy bien, milagritos, tienes que seguir así. Para adelante nada más y tienes que triunfar en la vida, como ya te he dicho. Y no solamente tú, bueno, por tú. Bueno, pero el resto está muy bien. Los profesores me cuentan que son muchachos que quieren aprender. Y eso es lo bueno de este grupo, ¿no? Ojalá que ya dentro de pronto pueda entrar Cecia, mi hijo, su papá, que están viendo la línea de internet, todo para que pueda entrar. Sino que eso demora, pues. Eso demora, todo es tu pedido. Demoran para que te hagan instalar y todo eso, ¿no? Ya pues, muchachos, nos estamos viendo, cuídense. Profesor, una pregunta aparte. ¿El silicio no entra en donde se le suma tres aguas? No. Es justamente no está considerado dentro de ese grupo. Por eso que tú dirás, no, pero su estado de oxidación es par, debería estar en la segunda fila. Y como te das cuenta, el carbono y el silicio están en el mismo grupo. Sin embargo, el silicio no está dentro de esa tabla. ¿Por qué? Porque si fuera cierto que está dentro, que debería estar dentro de esa tablita, dentro de ese formulario, entonces a este compuesto se le llamaría solamente ácido ortosilícico y ya no se le podría nombrar así. Porque si estuviera dentro del carbono, conjunto con el carbono, su ácido ya no sería ya sería el que se forma con el estado de oxidación más 2 entre 2. O sea, sería este. Si estuviera dentro del formulario. Acá es más 4 y acá es 2. 4 más 6, 4 más 2, 6 entre 2, 3. O sea, si fuera así como tú piensas, este debería ser el compuesto de este nombre. Pero no es así. ¿Me dejo entender? O sea, si tú quieres obtener los nombres, ¿no? Si tú tienes un ácido orto de él, también se le puede nombrar sin el nombre orto, así nada más. Este vendría a ser como su ácido simple también del silicio. ¿Me entendiste? Sí, profesor, esa era mi duda. Gracias. Ya. Oye, voy a mandar una tareita ya. Para que vayan una teoría corta de el tema de física, ¿ya? Para que ya lo vayan haciendo para el viernes. Nos vemos.